puerta secreta, oculta. Es verdad. Y el muro se eleva, dando paso a una habitación casi cuadrada. En el centro, un gran pebetero apagado, como el de las olimpiadas, decorado como con una enorme garra esquelética que lo sujeta. Lo típico. A la izquierda, una especie de altar. A la derecha, unas enormes puertas dobles, con relieves en ambas puertas. Y encima de la puerta, en el marco, una especie de estatua. Y alrededor de toda la habitación, huesos. ¿Qué representan los grabados? Es como un osario. Pero la estatua y los... ¿Eso qué tiras? ¿Y los grabados? ¿La puerta? Hay que tirar sociedad. Está todo... Está todo oscuro. No hay ninguna fuente de luz. Más lo que vosotros lleváis. Y tú ves en blanco y negro. Un ritual. Yo quiero echar sociedad para verle. Pero sociedad. Estás en la entrada de la puerta. Bueno, pues primero hago unas luces. Primero miramos el trampas. Y yo hago unas luces de estas que pululan. Vale. Luces danzantes. Orbes de luz. Ah, miramos que hay trampa todos, ¿no? En plan de por si acaso. Trampero. 21. Yo menos. ¿Qué eso es? Más 19. Sí, percepción. No veis nada que pueda resultar peligroso, ningún mecanismo ni nada. Vale. Creo que podemos investigar bien la habitación. Vale, pues yo entro y voy a la puerta y tiro sociedad para ver si identifico algún símbolo de la escultura. Bueno, yo te digo lo que tiras, no tienes que decir sociedad. Depende de lo que sea. Whatever. No, quiero ver. No hace falta que tires. Identifico algo. Las puertas dobles tienen grabados como si fueran almas que intentan escapar de la puerta. ¿Qué templo más? ¿Hacia nosotros? Hacia vosotros. ¿Eh? ¿Y la estatua? Es como una especie de gárgola, de una... Puede ser una gárgola o un demonio, no sabes muy bien, no identificas muy bien. Pero tiene que ver algo más... Algo diabólico, si no estás seguro. Como hecho de una especie de piedra parecida al jade, como verdosa, oscura. Qué bien. Yo quiero fijarme también en iconografía o cosas que me puedan sonar tanto del altar como del pebetero como de la puerta. Pues están, cada cosa está en una parte diferente. Bueno, pues el pebetero, que es lo que está en medio. Vale, el pebetero, ves que es bastante grande y parece que tiene unas como unas runas en... inscritas en diferentes partes. ¿Puedes hacer una tirada de arcana? Claro. 15. Vale. ¿Te suena haber visto runas parecidas en rituales arcanos en las que uno de los ingredientes más importantes o principales es algún tipo de sacrificio? Ingredientes, sacrificio. Sangre, sudor y lágrimas. Vale. ¿Los demás qué hacéis? En el altar que hay, yo quería ver el altar. Vale. Bueno, y Maeve y... Yo estoy echando un ojo también. Yo voy a revisar dónde los huesos, para ver así si identifico distintas razas, animales, lo que sea, ¿sabes? O sea, si son personas, si son animales, si son... centauros. El altar tiene como una especie de... no figura, como escultura dorada o de un tono dorado, pero también...
hecho como el material parecido al de la puerta. Y parece que en el centro tiene una especie de lugar esférico. Como un hueco esférico. Los huesos parecen humanos. O de razas humanoides, más bien. Y todos están colocados. Todos están como colocados en. Con. Ordenadamente. Sí, como una. Sí, como ah, no están figuras. Amontonados. No, es no, no están. Sí, están colocados en las paredes, en ciertas partes de los muros, de alguna forma. Rollo catacumbas de. Sí. Varis. Pero no catacumbas. Sí, sí, las catacumbas de Varis es una banda, sí. Hay magia. ¿Eh? Que soy magia. Detecta magia. Ah, sí, perdón, detecto magia en toda la sala. Me fijo primero en el altar, luego en el pebetero y luego en las puertas. Y en los huesos. Tanto la puerta como el pebetero como el altar desprenden auras, auras mágicas. Quiero seguir concentrándome para ver qué es lo que desprende concretamente de cada sitio. Las tres son auras nigrománticas. Vale. Estos huesos nos van a reventar. Bueno. Estigmo la puñonita. En este hueco de aquí tiene pinta de que va, encaja en la cabeza. Una esfera, como la que tenemos. No, pero se la dimos a la señora. No, nos la dio y nos dijo que era una llave. Que seguramente fuera una especie de llave. Pues a lo mejor. Sí. ¿Queréis que hagamos algo antes de poner la cosa aquí? ¿Queréis que investigar algo? Pero no podemos. No, yo lo probaba. Un mogurio. Tú lo pondrías directamente. Sí. Vale. Antes de abrir las puertas y que se active una trampa. Y que vengan las no esté la llave. Es que a lo mejor la esto sí, lo que sirve para abrir las puertas. Pues supongo. Pero es que va a venir un bicho súper chungo. Pero estamos preparados. ¿Queréis probar a hacer fuego en el pebetero? Estás preparado tú. No, yo creo que queréis que pueda hacer una llamarada ahora. Yo me queréis que haga más. Pues ahora era pues chiste. Yo por la información que ha dado me quiero poner al lado de los huesos por si reviven. Con el hacha ahí en plan de. Darles un golpecito. Igual. Hay como 6 toneladas. En el más grande. Hay como 6. Había dicho que era una pequeña sala y de repente hay. No, un pasolero. No he dicho pequeña sala en ningún momento. Yo tampoco he dado antes. Ha dicho sala casi cuadrada. Sí. Hay como 6 montículos o 6, entre comillas, sí, altares grande, no puede ser de huesos. Altares de huesos. Que los junto todos en uno. Pero están como enganchados. Son formaciones que están hechas clavadas en el muro. Pues te colocas al lado de uno. Sí, al lado de uno, por si acaso. Vale. Preparado con el hacha. Ya me voy a caer la cárcel. Por si acaso es una trampa. Cerca del hombre grande. Vale, entonces. Pues tú no vas a poner el círculo. Sí, pero lo ¿cómo estaría? Imaginaos que hay. Vosotros entráis y por donde habéis entrado está a la izquierda del altar, el pebetero en el centro, la puerta a la derecha y tenéis huesos como. Al otro lado. Justo al otro lado y en como las esquinas de las. Es que en ningún sitio me parece. Yo me voy a esta esquina, entre las puertas derechas y el otro lado. De los huesos. En el centro, ¿no? Justo el lado. Sí. Vale. En cualquier momento se montan los esqueletos. Los esqueletos están. Quiero encender el pebetero. No están sueltos los esqueletos, ¿eh? Están como unidos. Ya. Y como incrustados en el. Sí, pero o sea, eso ahí de repente, yo qué sé, va a salir un golem de huesos, total, cualquier mierda. Tiene toda la pinta. Pero ya tienes un truco. Dos. No sé, yo me quedo cerca de la puerta por la que hemos entrado. Yo cerca de Quartz, pero como intento estar a la puerta. Ah, vale, pues yo me quedo ahí para poder salir corriendo si es necesario. Equidistante de los huesos. ¿Cómo? Que me quedo un poco como en el medio, más cerca de Quartz. Entre Quartz y el pebetero. Sí, digamos, ahí como equidistante de todos los montones de huesos. Maeve ha dicho que quería probar fuego. Yo tengo curiosidad por encender el pebetero. Vale. Antes de poner la llave. ¿Y Ryuji? Yo estaba donde el altar y donde el altar me quiero. Vale. Pero estoy como observando el pebetero así un poco de lejos. Vale, el pebetero ves que está apagado. Está. Y se nota que se puede encender. Quiero decir, yo sé lo que es un pebetero, pero Maeve, pues sí, no ves, yo no sé si ella no sabe lo que es un no pebetero. Ves, o sea, ¿hay olimpiadas en Nexaria? No. Está todo. Hay como manchas negras. De hollín. Pero no hay nada, ningún tipo de material que parezca que puede. Hacer arder. Echa unos huesos. Echa unos huevos. Échale un par de huesos. Pues prueba a meter eso.
Y a ver qué pasa. ¿Lo vas a encender? No. Vale, no pues, tengo claro que Maeve sepa que un pebetero es... Conjuro la mano de mago y le ordeno pues que vaya con el, la esfera y la coloque en el hueco esférico. Vale. Del altar. Entonces tú, Ryuji, ves como la mano... La veo ahí. Ah, levita. Lo podía haber hecho yo. Con el orbe que se introduce en el altar. Y esta figura, como que la figura en la que se lo habéis introducido, como que rodea el orbe y justo tú que estabas al lado del muro en el que habéis entrado, oyes un y el muro cae justo detrás de ti y ves que en este muro también hay huesos. ¿Te parten dos? Hay huesos. No, 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 se te, no te ha partido. No, no, ya lo sé. Ojalá, ojalá me mataras ya. Y en ese momento el pebetero sale una llamarada que empieza a arder. ¡Anda! Y de alguno de los huesos empieza a emanar un líquido espeso, negruzco y rojizo. Alquitrán. Y poco a poco, según cae, empiezan a formarse como un, una especie de figura, como un charco asqueroso. De chapapote. Son los hilillos. Es como alquitrán con sangre. Sí, más o menos. Pues pero que se eleva y ves que tiene como... Sí, como pues bocas... ataco. Sí, sí. Sí, sí, estaba, sí. Estaba preparada. Vas a tirar. Sí, pero no lo mismo. Primero un ataque desprevenido y luego ya empezar el combate. ¿Y yo puedo salir corriendo, alejarme un poquito? ¿Irme para el centro? Sí, sí, cerca claro. del fuego. Podéis. Vamos, como nos hoy a nivel 5. Que va por una... Que va por una cosa. Sí, como casi siempre. 11. Iniciativas. Ah. ¿Seguro? Initiatives. Yo ya soy el último, creo. Vale. Bueno, ¿no? No, no soy yo, eres el Rubén. No vas a ser el último. Hay una batalla importante por ver quién es el último, más que por quién es el primero. El primero es Eñe, ¿no? Con un 14. Yo tengo 9. De nuevo, ¿dónde está la puta iniciativa? Yo tengo 11. Van a ir primero. Ah, bueno, tengo 10 porque estoy debilitado. Ya, yo es que le sumaría 3, pero le sumo 1 porque estoy debilitado. Yo le subo 2 y me 3. Pero vamos, que tienes más 3 de destreza. Ah, joder. The same shit. Soy incapaz de ver las cosas. Pero tú tienes un menos 1 por esto. ¡Qué guay! ¡Qué súper chulo! ¡Ay, qué chulo el pebetero! ¡Ay, me encanta la gárgola! Estamos hablando de las criaturas. El pebetero es un poco el cali de fuego. ¡Ay, qué guay! ¿Este es el muro que cae? ¿Puedo verlo? Que hace la animación aquí, y ¿no? todo. Tú estás ahí, sí. ¿Y aquí pero por ahí hemos muñeco? Entrado. No, ahí justo es ahí el único sitio no. donde ay, no hay. Qué bien. Qué suerte. ¿Puedo coger un muñeco y verlo bien? No. Sí, te yo creo que yo estoy aquí y... No, tú estabas justo en el lado opuesto donde habéis entrado, me has dicho. Entre, sí, en el medio. Ya. No lo había dicho en esta esquina, pero bueno. Ah, bueno, si es en esa esquina, pues se ha hecho me da lo mismo uno que otro. Yo te había entendido en el fondo. No, me quedo aquí mismo. Si es como lo tenías pensado. Da como bastante asco. ¿No? Son guays, y me gusta mucho la pintura que le ha hecho. Es asqueroso, en verdad. Tú no sé dónde... Son otros hijos. Sí. Entre polla. Vamos a hacer más fotos. Va. Turuturutu. Puedes hacer tiradas de iniciativa. Ya las hemos hecho. Ya están. Sí. Vale. Dame folio cuando puedas. ¿Folio? Sí. Es que me ha pillado. No hay prisa, ¿eh? Se te ha moscado la cabeza. No, no. Oye, ¿qué? ¿Por qué me habéis tirado al gatete, hijo de puta? Ponle a volar. Ay, me das a mí uno. Ese gato se va a morir, pobrecillo, ¿no? Vale, Hiros. E9. Ryuji. 14. Quark. 10. Maeve. 4. Rallis. 8. Uy. Empiezan todos los malos. Quarz. ¿Cómo vamos? Puedes hacer, ahora voy, puedes hacer un ataque. Pues vais Ryuji, Quarz, Irox, Rallis y Maeve.
14. Está desprevenido. Consigues dar. Yo estoy ahí, me he levantado rodeando una joven en vez de estar preparado. 12. ¿12? Sí. Vale. Pues te la has cargado. Pues ojalá. Al atacarle, explota y ves que parte de esta, de este líquido te salpica. Es que tiene pinta un poco de viscoso. Pero si no le da te hace tiempo... un punto de daño profano. Vale, explícame qué significa un punto de daño pues profano. Pues que cuando cae en tu piel este líquido, ves como que se pone como negra tu piel. ¿Pero me va a afectar a futuro? No, es un tipo de daño. Como quien dice daño del fuego, pues daño profano. Vale, muy bien. ¿Tú eres muy divino? No, ¿no? Y ahora van todos. Pues ya está. Y ahora van todos. Ya van todos. Sí, que sigue tenía, vivo. Tenía toda la pinta. Claro que sigue vivo. Claro, sí. Bueno, bueno, ese... Bueno, sigue no muerto, ¿no? Te va a atacar. Va antes que los demás. Por ser un arma en plan cortante. Pues y le ha dado más igual. Grito yo desde el otro lado de la habitación. No, tú no gritas todavía. Que no. 18 con... contra cuál. Sí, me da. Qué rápida es, o sea... Sí, es que se ha quedado bastante, de hecho. Qué casualidad. Te hace 2 puntos de daño contundente al golpearte y 2 de daño profano. ¿4 puntos de daño? Sí. Te golpea con un segundo ataque. Que estos serían... Nada. 11. Falla. No, 11 fallas. Vale. 11 bollas. Hombre. Este... Me encanta cómo le dice. ¿Cómo se mueve tanto? Si es una babosa. Sí, hace. Y te ataca Rallis. No, Rallis, no. Digo, no. Ryuji, perdón. Ah, digo, Elena. Digo, te ataca a distancia ahora. No me pero hago estos nombres todavía. Es... Todavía consigues esquivar el ataque. Ya te puedo llamar. Hombre, estoy bailando. El otro que está cercano a la puerta. Ay, mírale, qué mal folla tiene. ¿Ves que tienen algunos como huesos o incluso calaveras o garras? Como una mezcla entre huesos y este alquitrán raro. Rosas. Pues te va a atacar... ¿Metes entre pan y pan y Dani? Irox, 16. ¿Está bien frito? No. ¿No? No. ¿Ah? ¿Tienes tú más defensa que yo? Tengo 17, es que llevo la armadura de mago. Qué fuerte, ¿no? Yo tengo... Ese se acerca hacia... El otro se acerca hacia Ryuji. ¿Tú tienes armadura? Madre mía, me flanquean todos. Claro, pero yo tengo 16 teniendo armadura. Yo tengo una cosa como de piel. Sí, ahí. Me da más uno. No te flanquea todavía. Pero porque tú vas con destreza, que tienes bastante. Nada, 14. No. Que destreza tengo más 3 también. Yo también. Tendríais menos 2, porque estáis desprevenidos. Pero bueno. Como más 14 tampoco me da. Ya, lo sé. Y ese se acerca hacia Rallis. No. Yo tengo cuerda chonada, que es ligera. Te da con 22. Me sorprende que siendo el físico que tiene armadura, tengo el que menos defensa tiene. Te hace dos, te golpea con un tentáculo que te hace 2 puntos de daño del golpe y 3 de daño profano. Sí, en total 5. O 3 más que tú. Es que en realidad Ryuji. Una ligera te da 2 o 3 y una tocha te da 5. O sea que no hay tanta diferencia. Y sobre todo que la tocha. Sí, no, pero me da penalizador. Es que si encima es eso. Por mucha destreza que tengas. Todas te dan algún penalizador. Lo que pasa es que las ligeras dan muy poco y luego suben muchos penalizadores. Ryuji. Pues yo. Voy a dar un paso de 5 pies. Con vuelta en el aire. Y voy a atacar a ese con una ráfaga. Evidentemente no voy a gastar un punto para intentar aturdir a una cosa que de inteligencia andará regular. Vale. ¿Tienen ojos? Este no da. Bueno, alguno tendrá un ojo por ahí mezclado con lo demás. Son amantitos de 7 y 16.
7 y 16. No, si fallas con 7, pero con 16 das. Vale, pues tiro el amarillo que se corresponde con ese. Bien. Un 4. No, más 3. 1, más 3, 4. Vale, Leo, golpeas. El bien ha sido al ver el 1. ¿Y cuánto le has hecho? ¿Has dicho? 4. 4. Pero al golpearle. Me salpica. Sí. Al entrar en contacto y te hace 2 puntos de daño profano. Ryu Ji Yanbas, Quartz. No, no, no. Ah, no, es verdad que has hecho. Dos. He hecho, ¿no? Dos cosas. Dos cosas, sí. Y la tercera. A mí no me vas a flanquear tú. Vale. Te pones. Bueno, te colocas detrás. Quartz. Se tiene que desplazar más. Entrar en furia a lo de alguien es. No, no te provoca tercera oportunidad. Pues voy a entrar en furia. Vale. Me lo apunto. Y le voy a hacer un ataque cargado a. Un power attack, ¿no? Un ataque poderoso. Un ataque poderoso el que tengo al lado. Vale. De vigor tengo 0. 17. 17, golpeas. Esto más 6. 28. ¿De daño? Sí. He sacado 11. Joder. ¡Qué bárbaro! Más 4 de fuerza, más 2 por estar en furia. Te golpea. Madre mía. Es el este, la energía. La salpicadura le mete la hostia que le manda a la otra punta. 2 puntos de daño. Es que. Y. La masa. A ver, se va pensando eso. Se deshace. Y veis cómo. Empieza como a. Moverse. Para juntarse a otra. Me va a hacer da. Hasta el pebetero. Y cuando. Entra en el pebetero, la llama como que se vuelve como más negra, más ennegrecida. A lo mejor son débiles al fuego. Y veis como estos relieves de la puerta, parte de ellos se iluminan como de un tono verdoso. Vale, que son la clave, o sea, hay que derrotarlas para. Sí, me entiendo que sí. Irox. No ha terminado. Ah, no, perdona, que seas. Sí, perdona, se me olvidó. No sé, bueno, el señor está ahí. Ya. ¿Empujar cuánto es? ¿Empujar 5 pies? ¿Pero tú estás seguro que quieres empujar? No, en realidad quiero lanzarlo al fuego. Con el hacha, cogerlo y hacerle ¡fa! Vale. Y lanzarlo. ¿Qué hace, mi amigo? Que se te quede pegado. Oye, con prestidigitación. No se puede. Ya nadie hace. No es mover, es vaya, clavar el hacha debajo y hacer en plan pala. Pero es casi igual de grande que tú. ¿Sí? Sí. Ah, parece más pequeñico. ¿Ese bicho está ahí vivo? No, no, o sea, que se ha metido, está muerto. No, lo que está donde el fuego es como que se ha metido al fuego. Es que atacaría, lo que pasa es que como hace, me hace daño. Ay, por cada... No, ahí la veo. Bueno, pues me voy a mover. ¿A que no la veías? Unas, dos, que está detrás de esto. 3, 4, 5 y 6. Si me acordaba, se habría ido el bicho hacia ti, no hacia mí. Vaya cara, ¿no? Este está muerto, ¿no? Sí, sí, está muerto. Quítalo de ahí. Pues quítalo. Sí, no, que estás ahí. De verdad, ¿cómo sois, eh? Madre mía. Sí, vale, le voy a atacar. Vale. Ay, mira, si este tiene ahí un esqueleto más formadito. Sí, está como aquí. Yo le estoy amenazando muchísimo. Me ha reconocido. 17... Más 7, 24. Tengo una percepción. Como de es espalda. El tercer ataque, más 2, 26. 16. Vale. Golpeas. Es que no me esperaba para nada golpear. Bueno, pues mejor, mira. Cárgate a otro. No. No. 6, 9. ¿9? Sí. Vale. Y te hace 2 puntos de daño profano. Ay, creo que. No, espera, no puedo hacerlo, perdona. No le he atacado. No, es que me he olvidado que he entrado en furia. Que es una es verdad. Cierto es, cierto es. El entrar en furia. Ah, los dos ataques, eso cuenta como una acción, ¿no? Lo que has hecho, el ataque poderoso. Sí, el ataque se ha movido. Ya, ya, sí. Pues Rallys. Vale, primero me alejo. No, perdón, Irox, Irox. Vale, voy a dar un paso de 5 pies. Sé que te jodes, pero es que si no, no voy a llorar. Pero si flanquea el gato, no, ¿te el considera gato no el flanqueo para ti? El gato no amenaza. ¿Puedo elegir a este y a este para el arco? ¿O tienen que estar como cerca? O... Sí, ¿cuánto es? No te lo pone, a veces no, 30, pone 30. Enemigos que estén entre sí o tanto. No, tiene que estar, es decir, si es a 30 pies... Knowledge.
La única definición es lo de los 30 pies. Yo también tenía la misma duda antes. Pero a veces sí dicen que es a partir tiene de... Tiene que estar dentro de los 30 pies. No, pero pies. No dice nada. Es decir, entre los dos tiene que haber una distancia de 30 pies. Es decir, tiene que ser menos de 30 pies. Entre los dos... Sí. Vale, pues entonces voy a coger a estos dos. Vale. Vale. Knowledge... O sea, quiero saber qué... Perdón, quiero saber qué son estos bichos. Vale, pues tira por... Puedes tirar por religión o por naturaleza religión. Y en función de eso te digo una cosa u otra. ¿O qué? En función de lo que por lo que tires te digo una cosa. Religión, 20. Vale. Estas criaturas parecen estar hechas por los restos de cuerpos dado vidas por energías nigrománticas, por lo que lo más seguro es que sean vulnerables a la energía sagrada. Energía sagrada. Son inmunes al no tener vista, son inmunes a cualquier ataque basado en la vista. Y como no tienen cuerpo en sí, es decir, ninguna golpes críticos. Sí, exacto. No pueden ser flanqueados, ni pueden ser. Ni pueden ser. A lo mejor me tendría que quitar menos dos que yo estaba. De golpe crítico. No pueden ser. No podemos. No tiene golpes críticos porque no tiene ninguna parte más vulnerable que otra. No tener cuerpo, un cuerpo como tal. Ser una masa informe. Vale, pues espérate, porque entonces estaba aquí, el paso de 5 pies lo puedo dar aquí. Sí. A la escalera, bueno, estoy ahí en la escalera en realidad, ¿vale? Mm-hmm. Vale, y conjuro y lanzo a estos dos. Sí, el arco. CD 15. Pues 18-1, el primero, y el otro no lo pasa. Vale, pues el que no lo pasa 5 y el otro pues 2. Vale. 5 y 2. Vale, Rallis. Pues primero, espera, es que no me veo. Estás aquí. Me alejo 5. Son 5 lo sí, que te puedes alejar sí, una acción. Después de alejar más, te crearías ataque de oportunidad. Ah, un pelo aquí. Y le lanzo una llamarada. Vale. No, primero tienes que ver si aciertas. Bueno, ¿qué pone? Bueno, ¿es ataque o es de reflejo? Es ataque a distancia. Si es ataque a distancia, es tienes que cuerpo tirar a cuerpo, pero prefiero un dado de 20 y le tienes sí, que si sumar un dado de 20 le suma tu el ataque de distancia. Como cuando tengas la ballesta. Exacto, justo, como si fuera la ballesta. Ah, vale. Que creo que es un ataque a distancia que era 1, sí. Aunque tienes que restarle un 1 porque es 17 más 1 menos 1, 17. ¿17? Sí. Das. Pues uno de 4 de daño de fuego. No, porque está intensificado a nivel 1, así que son dos cosas de 4. Dos de 4. Ah, vale, eso es para ver si le doy o no. No, eso es para ver si le das. Este es el daño. Este es el daño que le hace. Vale, 6 puntos. Sí. De fuego. Vale, muy bien. Pues mueve, Maeve. Ah, no, perdón, estás movido, pues eso está hecho. Maeve, sí. Pues. Ataco a estos dos, conjuro y les... ¿El arco? Sí, el arco eléctrico. Vale. Voy a tener que empezar a sacar cosas inmunes a la electricidad. El uso que le estamos dando al arco eléctrico. El primero... A ver, Rubén va por electricidad, si no le saca... 8 y el otro 20, así que el del 8 no lo pasa. Pues del 8 4 y el otro 2. ¿Ha sacado uno? Sí. Vale. Van ellos. Ah, y conjuro. Y conjuras, vale. Ese... ¿Este? Bueno, vamos por orden. Sí. El que está con Quarz le va a atacar. Pues estaba atacando al otro. Ya, pero, ya, estás pero tú es más que cerca. Estás más cerquita. Yo me subí 18. A la escalera. Sí, claro, me da. Te hace 2 puntos de daño contundente. Contundente. Sí, del golpe de esta especie de tentáculo que le sale. Y uno de daño profano. Ese es el primer ataque. El segundo lo falla. Y ya está. Pues a mí también está un poquito. Este se acerca hacia ti. ¿Hacia mí? Sí.
Sí. Ay, vale, espérate. Aquí. Me voy a sumar dos más. Yo estoy aquí. Vale. Se sube un poquillo. Que no me había puesto lo de furia. Yo voy a tener que lanzar la poción. Aquí, los puntos temporales de los de furia. Espera, ponlo. Voy a encima de Dae, que sirva para algo. Vale. Te va a atacar primero. Falla con el primer ataque, consigues esquivar el tentáculo. Pero el segundo creo que te va a dar. Porque son 17. Sí, tengo 17. Te golpea con este tentáculo que te hace 6 puntos de daño con el golpe. Vaya. Que te matan. Y uno profano. Que te quitan más de la mitad. Pues sí. Ponte zones en cuanto puedas tú. El otro va a atacar a Ryuji. Sí. ¿20? Joder, señora. Te no hace 3 puntos de daño con el, no, con el tentáculo del golpe y 4 de daño profano. ¿Pero qué le pasa con el profano? O sea, me han hecho 7 puntos. ¿Cuándo tienes 21? Y el otro hace 6 que no te golpea. Y mi rotulador rojo porque es ahí. Ay. ¿Qué oculta está? El que está junto a Rally se acerca. Mira, Rally. Y va a golpear. ¿Qué es eso? ¿Esto cuánto es? Creo que falla porque son... Bien. 13. Esto es cuando yo me muevo a través de falla, ¿no? Eso lo veíamos con... ¿Tu DF? Sí. O sea, tengo 13 defensa. Entonces sí te da. Entonces da. Ah, vale. Te golpea haciéndote 2 puntos de daño y este daño profano te hace 1. Los que habéis sufrido mucho daño profano veis que casi toda vuestra piel está negra. 3 de daño. 3 en total, sí. Pero me la puedo tomar. Y el segundo lo esquivas y no te golpea. El turno entero haciendo eso. Ryuji. Tienes menos todavía. ¿Cuánto te cura es tocha? Ah, bueno. No, o sea, es como vamos. Que ¿tú tenías una tocha? Ryuji. No, tengo. ¿Así qué pasa si mueres? ¿Mueres? No, teníamos dos tochas. No tengo ninguna tocha, ¿no? Sí, los te mata y tú dejas la campaña. Mira. Y ya seguimos. Y ya, bueno, pues nada. ¿Tú me das la que otro más uno? Ryuji. Sí, lo tenéis que matar vosotros, porque si no, me voy a desmayar. No. Me doy un paso de 5 pies, busco la poción y me la tomo. Vale, ¿qué poción es? Mierdera. Vale. Así como de... Yo no creo que tarde. 4. Bueno, mira. Recuperas 4 puntos de salud y 2 de vigor. Te cura lo más. Quarz. Bueno, habría estado bien que me haya curado ese vigor. Le voy a hacer un ataque poderoso. Vale. Ya. Vaya puta mierda. Powerful attack. Pues no será tan poderoso. No, será 9. Y esta poción la 9 no consigues golpear. Pues le voy a intentar volver a dar. A volver a dar. Este dado, vaya puta mierda. Hay que comprar varitas de culo. Yo me voy a hacer la Oscar Gar. Pero seguro. Voy a intentarlo, a ver. 24. Si lo consigo. Os avisamos. Menos 10. Vale. Ese día veis que todo. 17. Golpea. No, sin ir a ¿este que es el segundo? No, creo que son 14. Cuerpo sospechoso en el interior. 17, 24 menos. Menos 10, no, porque sería. Pues se considera como dos ataques consecutivos. Son menos 10, ¿no? Súper bonito. Sí. No, entonces 14. 14, no consigues golpear. Habrán hecho qué rabia, joder. ¡Iros! De repente he tenido el de esto y así va. ¿Tú qué has hecho? Fallar los ataques. ¿Ves cómo mueve el hacha amenazante sin golpear ningún sí momento al... ¡Ah! ¡Aléjate! Voy a... ¿Estabas pisando al gato para estar equilibrado? Sí. Voy a dar un paso de 5 pies hacia atrás. Ajá. Bueno, espera. Y yo también. Sí, porque si no lo puedes atacar, ¿no? Sí, no, pero él está aquí. Vale, no, pues doy un paso de 5 pies hacia atrás. Voy a buscar la poción. Sí. En el morral. Y te la tomas. ¿Cuánto es? A ver, ¿qué poción es? Porque él tiene la de 8. Porque esa se la he dado yo.
Esta me la ha dado él, sí. Porque yo te había dado así la mía. O sea, yo mantenía las dos mías, esta y esa, pero como yo no las sí, he usado... Sí, pero pensaba que yo también tenía una mediana. La mía se la ha dado a él. Y yo tenía una... No, yo tenía la naranja. ¿Esto que es una de 8? Un 2 de 8. De salud. Sí. Voy a... Me la voy a quedar en la mano. Vale. Pero voy a darle órdenes a... No me la veo. Vale. A Dae. Y mis órdenes son bella y allí y ataca. Bella y allí y ataca. Que lo va a absorber, que va a hacer... Se te va a morir el gato. Me da una pena. Prefiero que se me muera Dae y no morirme yo, también te digo. Realmente tú cuidas a tu familiar y le quieres, no le mandas una. Claro que le quiero, pero más seguir él. Pero y claro, el amor propio es lo primero. Claro. ¿Cómo se nota que vienes de la nobleza? Además, yo soy consciente de que. Gatos hay muchos. No, pero no iré solo a uno. De que no se muere realmente, que se va un momento al limbo y luego lo invoco. Ya, pero tú sufres por ello. Claro que sufro. ¿Pero qué sentido estoy tiene sufriendo sufrir muchísimo? Estoy sufriendo mucho, pero quiero que no ataque. Y ya está. Y... Pero más voy a sufrir si me destruyes. Si me destruye. Y Dae, vale, pues ataca. Si me haya mandado al gato, se lo coma vale. El ese. ¿Cómo ha atacado? No me acuerdo bien. Es que hace nada. Es que no está hecho para atacar, pero bueno. Creo es que hace tu tirada. Es que no ha tardado dos sesiones en mandar al bueno, gato mira, a Camila que se lo fue peor, ¿eh? No, Camila no tuvimos aguantó otro un poco remedio. Más. Y Camila escupía y hacía daño. A ver, si se te muere tu familiar, tú lo pasas mal. No tiene pinta. Claro, realmente lo pasas mal. Y te va a entrar ahí y no vas a poder seguir luchando. A ver, ¿me estáis intentando hacer presión de grupo para que me tome la poción en vez de mandar a Dae? No, presión de grupo ninguna. Al gato ya lo has mandado. Tiene... A mí, como Maeve... El ataque base de mi maestro. Ha caído un poco mal. O sea, cero. ¿Y daño? 1 de 4. Venga, Dae. Yo le estoy animando muchísimo. No va a dar. Sacado una pifia. Vale. No, no he sacado una pifia. Ah, no, solo no. Es que si le ha dado no se ve. Se ha dado 7. Ahora dentro de la masiva Maeve. Hay un gato. Ahí el gato atacando a la criatura. Le voy a lanzar un arco a este y a este. Vale. Pues a ver si os esquivan. Oye, ¿y por qué yo no he hecho nada? Sí, está negrito. Sí. Yo que soy el primero. Ah, barro es primero, sí, perdona. Pues yo me muevo aquí, 5. Vale. Y lo he matado. Ha sido un movimiento asesino. Y vuelvo a hacer lo mismo. Tiro el... Una llamarada. Vale. No, pero no tienes que tirar más. No, pues no, no, y ataca sí. A distancia. Tú sumas porque el ataque a distancia es sí. Más corto que... Pero me ha salido un 7, no... No vas a golpear, no. Vale, ahora sí. Mucha suerte. Maeve. Pues eso. Vale. A ese y a ese. 10. No. No. Y... 18. Sí. Pues este entero, el del gatete entero y el otro... Vale. El otro parece, desde mi punto de vista, como un pollo. 4 y 2, ¿eh? 6 a 4. 4 a este y 2 asado. A este. Es un pollo asado. Vale. Y ahora conjuro y se lo vuelvo a echar. Vale. Mismo orden, primero el logo él. Vale. Es tirada nueva, ¿no? Sí, sí. 16. Sí. Y 19. Sí, sí. 3 y 3. Vale. ¿Ves cómo se ilumina todo el rato la sala entre los rayos eléctricos y los fogonazos de los hechizos? Pues ahora van a ir ellos. Primero te va a atacar Quarz. 18. Sí. ¿Cuánta vida tiene el gato? 6. ¿Cuántos cojones? Te hace un punto de daño contundente, pero te salpica bastante y te hace 3 puntos de daño profano. Puto daño profano. Eso con el primero, y con el segundo consigues poner el hacha que protege del siguiente tentáculo. Va a atacar el otro a Dae. Ay, pobre Dae. Con 15. ¿Qué defensa tiene Dae? Nada, lo va a matar. La misma que tú. La misma que yo, creo, ¿no?
Pero el escudo mágico no afecta a los dos. Tiene, si no, el escudo mágico. Y así. Pues 13 entonces. Pues le da. Le hace 3 puntos de daño contundente y 3 de profano. Pues ya está muerto el gato. Mira, Luis, vaya. Y ves como Dae. Es que me parece. Desaparece en polvo mientras hace. Ay, pobre Dae. Pero no se desmaya. O sea, no es como. No tiene que quedarse a menos su conclusión. Desaparece. No se une a la masa. Pero ya se va. Sí, y hasta el día que siguiente no puede invocarlo. Yo, como madre, he flipado. ¿Y? Con que literalmente ya tiraba al gato en plan. ¡Pum! En plan, ¡hostia, que me van a atacar! ¿Has tirado al gato? Se acerca. Poción al gato, toma por culo. Se acerca. Con una poción en la mano, ha tirado al gato. Se acerca a ti y te ataca. Pero ¿cuántas cosas hace? Este? 3 acciones. Pues, primera acción, se ha cargado al gato. Realmente te mereces lo que te va a pasar. Nada, pero falla. Vaya. Oh. El siguiente, el otro, se acerca a Ryuji. El pollo. El pollo. ¿Pero no es un pollo? Y consigues esquivar el primer tentáculo. Porque está así. Y el segundo también. Vale, entiendo. Porque como estoy moribundo, pues me están maleando. ¿A que sí? Que me mata. Es que, a ver, no te parece, pero... Es como... Sí. Es que hay una perspectiva. Pues desde aquí que parece esto parece la típica pollo, un muslo pata de muslo. Es un cuarto trasero de pollo. Nosotros lo vemos. Vale, sí. Lo hemos visto a la vez y no lo habíamos pero comentado. Pero en plan fragmento de pollo. El de Rallys... Claro, es un cuarto trasero. El de Rallys se acerca y le intenta atacar con un tentáculo que le ataca. No. Le da. No. Te hace 2 puntos de daño del golpe. ¿Cómo vas tú de vida? Y qué mal, llevo 7. Y 3 de profano. Ah, bien, ¿no? 5, 2 puntos te quedas. 2 puntitos. Y el siguiente consigues esquivarlo por suerte. Y bueno, por suerte. Ryuji. ¿Qué haces? Que... Estaba invocando. Tengo un dedo más largo que el otro. No, tengo una lesión del meñique que creo que me ha empeorado porque tengo un dedo inflamado. Ryuji. Ay, lo tengo una quemando. Y de hecho me duele bastante. Pues le haré una ráfaga y me he decidido aquí. ¿Vida temporal? Ah, no. No, me he curado vigor con la poción. Que tú lo pones en temporal, eso. Claro, porque el vigor máximo está aquí y aquí es el vigor que me queda. Y yo me aclaro así. Sí, sí. Buenas hostias. Sí. 23, golpeas. 21. ¿Das con los dos? A ver si estos dados se portan bien. No mucho. 9. 9. Es que sacó un 1 y un 2. Ay, no. No está tan mal, tío. 6. Vale. Golpeas, pero te salpica. Haciéndote 2 puntos de daño. Profano. No tengo yo el ano. A ver. Es que el tercer ataque es un penalizador. Entonces. Si uso dos acciones de movimiento. O sea, puedo usar una pues, acción de sí. movimiento 5 pies sí. y luego otra de alejarme. Sí. Que haría mi movimiento normal. Tu movimiento normal, sí. Entonces, él puede llegar. Ah, no, porque estaría a 7. Y depende, si hay otro. Y además es que hay otro. Si hay otro más cerca, va a ir a por esa persona. Uno. No. Uno, no. Tres, no. Cuatro, cinco, sería el primero en diagonal. Porque si no, seguirías estando en el área amenazante. Área amenazante. Uno. No, cuatro, amor, estás pasando por el área cinco. Amenazante del otro. Amenazada, bueno. Pues amenazada. Uy. Uno. Uno, dos, ya hay, como quieras. Tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, vale, igual te alejas. Sí, he matado a la gárgola. Porque es que me queda muy poco, o sea... Vale. Quartz. El activo la furia. No, vale. O sea, no la activo, la... ¿La mantienes? La mantengo. Y le hago un ataque poderoso. Lo... Sí, tira. No estoy seguro si mantener la furia te cuesta tiempo. Ah, pues eso dímelo. Dímelo. Yo lo consigo como opción, pero... lo busco yo si queréis.
Bueno, sí. 16. 16, golpeas. Esto más 6. 24. 24? Sí. Vale. Madre mía. Vamos, rajas parte de esta masa. ¿Te hace un punto de daño profano? ¿Y haces algo más? Está, ¿pero está vivo o está...? Sigue vivo, pero lo has hecho, lo has rajado mucho. Ah, que pero que me da rajado, sigue vivo. Si es una masa informe. Ostras, pues tiene más vida. Pero le hace daño eso, rajarlo, si es una masa informe. Sí, como que le rajas y parte de esta masa, como las cercenas de la masa grande. Bueno, pues voy a intentar darle otra vez. Joder, no veo el puto nada. Aquí no dice que tenga que usar acción para mantener la furia. Dice que puede salir de la furia como acción gratuita. Si no hace falta, entonces no es verdad. No hace falta. O sea, que sigo teniendo dos acciones. Pero aunque no se considera acción, sí tengo que poner como... No, entrar en furia es acción, dejar de estar es gratuita, pero mantenerla no... Mantenerla te gasta saltos, te gasta... O sea, no me puedes... O sea, yo tengo para convertirme... O sea, ponerme en furia 4 veces más mi número de constitución, que son 7. Sí. Mantenerla cuesta uno de esos puntos, pero no me cuesta acción. Exacto. Vale. ¿Dónde está el dado? Ah, aquí. Nada, no vale. Se había puesto un crítico y se ha girado. Iros. Paso de 5 pies. Voy a conjurar y a lanzar... Este está a punto de morir. Sí, a esos dos. A estos dos que tengo aquí. CD15. CD15. ¿Quién es? A ver, ¿a cuál es? Este y este. Vale. A ver, el primero... Crítico. Y el segundo... ¿De trucos? ¿Qué? 20. ¿Tienes 15 de trucos? Sí, los dos salvan. Creo que mi primer poder. Pues 2 puntos de daño. Vale. ¿Algo más? No, 5 pies, conjurar y lanzar. Rallis. No sé bien qué hacer, porque podría tomarme la poción o... ¿Cuánto me puedo alejar si...? Tomarte la poción a lo suya, pues tienes que buscar, también genera ataque de oportunidad. Puedes dar un paso para alejarte. Y luego usa otra acción de movimiento para moverte. Ya, pero fuera. Es que, o sea, los pasos que puedo dar... O sea, ¿me sale mejor irme...? O sea, ¿hasta dónde podría yo irme si huyera? Todo. Usarías todo... Podrías usar toda la acción para ir. Todas las 3 acciones para alejarte. ¿Y qué es lo más lejos que podría llegar? A cualquier parte de la sala. Es que según cómo... Creo que me sale más aguanta irme más lejos y tomarme después de eso, porque es que tengo a este súper cerca. O sea, si yo decido moverme aquí un paso pero al final, por aquí. Entonces prefiero huir y venirme aquí directamente. Vale. Y no haces nada más. Y no hago nada más. Vale. Y ahora ya me tomo la poción con calma. A menos que ahora... Pero si tú haces, por ejemplo, 5 pies, ¿vale? Y haces luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y te plantas aquí... Te queda una acción que podría ser buscar una poción para no gastar esa acción en el turno siguiente. Pero... Aquí no sé si te darán o aquí no entiendo, o sea... Yo puedo hacer una acción que sea venirme aquí y luego otra que sea venir aquí. A ver, no, gastas dos acciones diferentes de movimiento. Hay una acción es dar un paso, que es que das un paso de 5 pies para alejarte y lo das con tanto... No te mueves tanto, pero lo das con mucho cuidado para que no puedas pueden atacar. Ah, vale. Una cosa que puedes hacer es dar un paso y luego una acción moviéndote tu velocidad. O puedes correr, que correr es que usas las 3 acciones para moverte 3 veces tu movimiento y el primer paso 5 pies no te genera ataque de oportunidad. Vale, entonces si yo hago primero lo de 5 pies que no genera el destino de oportunidad y luego me puedo mover 6 casillas. Sí. Sí, bueno, 6. Sí, bueno, tú este movimiento que entiendo 25 que son... 5 pies. Sea 5 casillas. Va, vale. 5, pues... O sea, porque esto se quedaría un poco aquí, como muchísimo. Vale. Tú eres ondino. Puro. Porque tú estabas aquí, 5 pies,
1, 2, 3, 4. Claro, tú estás en el 5, como mucho. Pues creo ahí, que podría si llegar no aquí. La escalera. Entendemos que estoy en la escalera. Vale. Pero necesitamos cositas. Sí, tengo una, pero no sé dónde te puedo encontrar. Vale, entonces saco la poción para tomármela luego. Vale. Rallys. Rallys soy yo. Maede. Rallys soy yo. Pues voy a ir a por estos dos. Vale. Y... Es que es mucho mejor espera, porque no sé si... Detective Pikachu. Venga, voy a intentar hacer de toque. Conjuro primero. Vale. Puedo conjurar, moverme y lanzar, sí. ¿No? Sí. Pues conjuro. Me muevo. Y le lanzo un agarre electrizante. Tocándole. Sí, es de toque. Ah, vale. Yo daba los hechizos de toque. Ya. Pero porque teníamos muy pero porque poco ataque. Ahora podéis usar la destreza antes y mitad mal. Pero antes era la fuerza y era una mierda. Ser mágico y no tener fuerza y ponerte a atacar en la cara era un fallo casi seguro. Pues un poco chulo, yo creo. Realmente tenía más sentido esto porque lo que quieres no es sí. Atacarlo. No es fuerza, es tocarlo. ¿Dos de das? Pues de chiripa. Vale, pues 2 de 8. Porque no tiene nada de metal este bicho, ¿no? No. Es todo orgánico. Ateo orgánico. Al contenedor. ¿Dónde está el dado de 8? Ahí tienes ese aquí que es. Aquí tengo uno. A la izquierda del rojo. Y aquí tengo. No, no más a la derecha, un poco más. Esto tampoco. A la del rojo, el rojo. Es transparente. Cuando ya tenga de nivel 2, voy a poder lanzarlo de nivel 1 con el intensificador de nivel 2, pero por ahora no. 8. 8, vale. Ves cómo la electricidad se ataca con algunas ampollitas. Y van ellos. Pues te ataca a ti, que te golpea. A mí, ¿no? Sí. O sea, hablas de eso. Sí, ese que acabas de atacar te golpea a ti, Maeve, ¿no? Y sí, te hace por eso me he movido. 5 puntos de daño contundente y 3 de daño profano. Y va. Y el otro... Como 13... Además, como cuando le atacas tú. No. Sí, con 13 no. Pero ¿de dónde me golpea? De que el otro. No. Ah, otro ataque. Sí, claro. Uy, su puta madre. No, no, no. Hacen tres acciones. Claro, claro. Ese va a subirse hacia. 2, 3, 4. No, yo estoy aquí realmente, Pero tío. No, a mí me mata ya, que me quedan dos pues, ya me quedo tranquilo. Bueno, mira, se queda aquí abajo. Ya está. Vale, espera. El otro se acerca a Irox. Me siento un meollo, qué bien. ¿Pero no ataca? Man, no. Pues no te ataca. Te ha caído de ahí. Ahí se está portando el Ben. 16. Pues no. ¿No? No, 17. Y el segundo falla ese también. Ese 17 es el que tuve yo toda la partida, todo el tiempo. Quarth, te va a atacar. Vale. 21. Ah, no, que es, perdona, que esto es un... Sí. No. 11. Ah, pues no. Y el otro también falla. O sea, de 21 a 11, que fue combinado todo. Estamos pa' chope, Ryuji. Creo que han atacado a todos, ¿no? Sí. Ryuji. Es que si le pego a este, nos salpica a los dos. A ver si consigues el de los puños a distancia. Y él está jodido. El de los puños a distancia. No, no, nos ataca a los dos, solamente sí, a salpica. Desde que salí. No, pero salpica al que ha atacado, ¿eh? No, hombre, no. Me han atacado, no, a han atacado este con la electricidad. Sí, pues, sois lo peor que me ha pasado en la vida. Se me quiere morir. Tengo que atacar. A ver si te lo cargas ya. No, pues es que tiene más vida de la que me pensaba. Ya se le ha quitado 24 y sigue vivo. Ya, pero el otro no y lo había quitado. Y encima, si saco 2-14... Al otro le he hecho primero un ataque 2-14. Y luego el ataque... 2-14. Y al otro le he quitado 28. Para atacar. Claro, de ataque. Vale, que le falla quita la barbaridad. Pues que sí. Bueno, espérate. ¿Está flanqueando? No puedes flanquear, calla, no. No, 2-14 fallas. Flanquear. Qué bien. Puedo probar otro ataque con el penalizador.
Bueno, si sacas un crítico. Sí, me he cogido hostias. Pues no ha sacado un crítico de milagro. Ya, pero es que es menos que antes, entonces. Si con 14 me he dado. 18 menos 18, 8, 8. ¿Y cuánto le sumas? Y 4, 14. Mira, me queda igual. Bueno. 14 en nodas. ¿Quarz? No, si me queda una 100. Sí. ¿Le puedo dar un empujón a este para alejarle? ¿A quién? A mí. A él. Sí. Te voy a empujar. Para que no te ataque. Ala. Te subo por la empujada. Lo subo en la escalera de la hostia. ¡Iros! ¡Ah! ¡Quarz, quarz, quarz! ¡Quarz! Gracias. Que sigo manteniendo esto. Es que lo de intentar atacarle me ha salido un poco. Le ataco, le hago el ataque poderoso. Vale. No hay. Un paso de 5 pies es una de las 3 acciones. Sí. 20. 20, os golpeas. Es que no se mueren. Ya, a ver si ya se lo cargan. O sea, como nos podemos haber cargado antes a los dragónidos, 13, que 6, a las 19. Masas pochas. Porque las masas pochas ya están pochas. O sea, las con rajas y se deshace y... Y es que les pegas y te se eleva hasta el pebetero, las llamas se vuelve aún más oscura y veis cómo las... Puertas brillan. Las puertas empiezan a brillar y empiezan como a moverse. Es que va a ser peor esto que estamos haciendo. Sí. Se va a abrir la puerta y va a salir el malo tocho. No lo dudes. Y vamos a estar cada uno con un puñito de vida. Que se van a unir en un super chicle. Me muevo. Uno, dos. Bueno, si no se puede flanquear, ¿no? No. Pues me espalanto aquí y le intento a ver si van a darle. Nada. Mejor eso con... ¡Irox! Irox de aquí, pero... Yo, Irox de aquí, sí, la verdad. Voy a dar un paso de 5 pies. Debería de curarme, aquí, pero bueno. Que deberías curarte, ¿eh? Sí. ¿Tienes algo para curarte? Pero bueno, como tengo una habilidad de que cuando me pongo en 0 PS... Le voy a dar la... esta, que la tenía en la mano. Se la voy a enchufar a... ¿Es solo si te dejan a 0? ¿Le das tú la poción a Quarz? No, 0 PS. La boquita, PS. La boquita, ¿no? Sí, venga. Pero si te... Es que no puedes tener negativo. ¿Con tu manita de mago? No hay, ni decir, no hay cosas negativas. Mientras Quarz está con el hacha enfrentándose a la criatura, no, pero se ve una mano por detrás que le tiras la poción. Aquí no puedes tener... Traga, traga. Cuando llegas a 0, ya empiezas a tirar tiradas de muerte. Joder, si hubiese una diferencia... 2. Vale. Ah, sí, la salvación de muerte. Vale, vale. Si hubiese una diferencia, tendrías ese, eso negativo para la tirada. Pero como a mí se me queda en uno, pues tampoco lo haría. Y me voy a mover aquí. Bueno. 1, 2, 3. Sí, sí. 4, 5, 6. Vale, te alejas por rodeando el pebetero. Rallies. Yo, llamarada a tope. Venga. Da un paso, cinco, da un paso no para atrás. A tomar la poción. No, está alejado ya. Ah, es verdad, perdón, me he confundido con Ryuji. La llamarada puede ser a distancia, por eso decía. Sí, sí. Sí, sí, que no me fijo, que me he confundido ahí. Un 3. Nada. Joder, estás tirando como el culo. Te tomas la poción, entiendo. Puedes pasar sí, me tomo la vale, tómate la poción y que todo ha sido para tomarte. La mano, además. Sí, sí, por eso. Todo ha sido para tomarte la poción. Y... tienes que tirar. Sí, los tienes ahí. Este y el otro. El rojo está ahí abajo. Que ahora no me voy el a interesante es el rojo. ¿Y cuando era? ¿Duermes, cuánto recuperabas? Nada. Los de vigor. Los de vigor, todo lo de vigor. Pero Álvaro, ¿pero cómo puedes tirar esto? ¿Cuánto recuperas? Aquí, un punto de salud de... y... es lo mismo que has dicho tú, ¿eh? 3. Y 3 puntos sí, de vigor. Pero yo he tenido tiradas buenas en la partida. ¿El qué? Que yo no sé cómo se va a optimizar eso de no curarte cuando duermes. Te curas con los puntos de vigor. Claro, pero, o sea, yo, según como estés, te vas a ir... ¿Tres puntos de vigor? Tres de vigor, uno de salud. Claro, pero antes no te curabas tanto. Pues vale. Cuando descansábamos... Pero vigor tenías... Curábamos... Cero. Pero teníamos la historia de la medicina, no sé qué, y hacíamos un poco el... Sí, pero es lo que... ¿Cuánto curábamos en Pathfinder? Maeve, no estoy hecho para esto. Tu nivel. Ya, eso es poco. Y aquí, los puntos de vigor va a ser la mitad de esto más... Ahora el doble de tu nivel, yo creo. 5 pies aquí. Vale. Y... ataco a los dos con un arco eléctrico. Vale.
pues primero el que tienes ahí delante, que lo, he hecho. Lo pasa, y el otro un crítico. Los dos lo pasan. Ya, pero es que... ¿Pero dónde te duermes aquí? ¿En medio pues de los centuchos? No, dos puntos de daño cada uno. Vale. Dos a cada uno, El que tiene Ryuji delante se deshace en burbujas ardientes, que de hecho que explotan y se ve humillo por electricidad. Y veis cómo se sigue oscureciendo el pebetero y las caras estas de la puerta se siguen iluminando y moviendo como más rápido. De esa puerta. Sí. En realidad cuando los matemos a todos cobra vida la gárgola. Ya. Y os come. Y se acabó todo. Quar. Yo no voy a estar para mucho más que para que me coman, porque... Yo ni para que me coman. ¿16? Sí, me das. No, tienes más puntos cero. Te hace 2 puntos de daño contundente y 2 de daño profano. ¿Ves? Mi poción ha servido mucho. Y el otro te intenta golpear, pero... Ha servido porque estaría en cero ahora mismo. Mantienes el hacha en medio y da contra el hacha. Y el otro se acerca a Maeve. Un 8, también te lo digo. Joder, sí, a mí también. Y 16. Justo, tengo 16. Eso me ha pasado a mí. Bueno, yo tengo 14. Entonces que te tengo furia. Sí. Si te igualan, te dan. Un punto de daño y 3 de profano. Quizás estaría un poco. Y con el segundo consigues esquivarlo. Ryuji. Pues es el que más vida tiene. Como equipo estamos regular. 5, 2, 3. 5. 5 y 8. Estamos. Pues le voy a disparar con la ballesta porque ya ese señor, para que me salpique, no. Así que le tiro. Ryuji saca su ballesta. La coge, la carga y la tira. Bueno, cargada estoy por está, hecho ¿no? que está cargada. El, quiero decir, la última vez no estaba cargada. Por eso te dijeron. No la he llegado a usar. Entiendo que las ballestas empiezan el combate cargadas, ¿no? O sea, las cargas el... Ah, no, dijiste que no se podía. ¿Cómo vas a llevar la ballesta cargada? Ah, yo pensaba que sí. En el, en el primer combate que sacaron con ballestas, vale, pues no la cojo, la cargo y disparo. Vale. Ya está, acción completa. O sea, turno completo. Vale. Contra esa tienes un menos 4 porque está en combate, en cuerpo a cuerpo con Maeve. ¿Cómo no te has dado cuenta? Empújala. A lo mejor es mejor que dar el puñetazo. La salpicadura no hace tanto. Hace más cuando golpean ellos. Bueno, a mí antes una salpicadura me ha hecho un menos 3. Que así no que es vivo. Ya, y si le doy también. Dijimos ya que íbamos a hacer metajuego. Claro, es que eres el punto pepito grillo. A mí ya me habéis hecho, a mí ya me habéis hecho bullying con Dai. 11. Pero yo te he hecho bullying, no era metajuego. Vale, ves como un virote, Maeve pasa por delante de ti. Nunca lo doy, di el valor y ya te dirá el si las recordas. Yo nunca hubiera lanzado a mi gato a que muriera. Pero se ataca a distancia. Es la defensa, es defensa física. O tú miras otra defensa cuando te la guardo. Es esta. Ahora le quitamos el nombre de gato y ahora es bestia mágica. Mañana puede invocar de nuevo, que no tiene... Vale. No viene en plan con un ojo caído o así. Es el psicópata este, también está conmigo. No, pero es que si lo vas a invocar, o sea, ya está. Y a Dae lo puede invocar las veces que quiera y no pasa nada. Hasta el día siguiente nada. Ya está. Pero lo invoca y Dae viene en plan tan contento. Vale, golpeas con el hacha. Bueno, yo vendría algo resentido. Dae va a ir bufando. Además, los gatos tienen 7 vidas, más las que quieras regalarle. O sea, 16, 24. Tienen un montón. Gol, destrozas. Creo que acumulan traumas. Pues bueno, y 2 puntos de daño profano. Tiene trauma. ¿Se muere? Sí. Acabaría, no, acabaría en 0, pero voy a activar mi habilidad para que se me quede en 1. Vale. Como te gusta, ¿eh? Sí, sí. Sí, que a ti las cinemáticas te encantan. Yo es que juego los juegos nada más que por la historia, ¿no? ¿Qué más haces? Juego en modo fácil. Pues menuda historia aquí. Oye, estamos en un templo de un dios. Voy a buscar la poción y me la tomo. Vale. Un dado de 8. Claro, es que ya tiene una poción y se la puede jugar y me está diciendo a mí que me coma la salpicadura con 5 puntos de vida y 0 pociones en el bolsillo. Bueno, no te tiene, jode. Tiene 2 puntos de vida. Bueno, tenía. Tengo 5. Ya, no, yo también. Y él tiene ¡mira! Más, pero él se va a curar aprende. Ahora y yo no puedo. Te recuperas 8 puntos de salud. A ver, él no podía quedarse a 0 porque tenía la habilidad de claro. que se quedaba uno solo. Venga, hasta electrocuta... ¿Sí? ¿Llego ahí o no? Sí. Pues conjuro y lo electrocuto. Creo que sí, ¿no? Y voy a borrar. Yo creo que sí, pero fíjate, a ver.
5, 10, 20, 25, 30, sí, justo. Vale. Madre mía, los tentáculos. ¿Qué vida tienen? O sea, mira, que he hecho buenas tiradas de daño, que a todas las he quitado como 24. Pues 13. Bien. Pues 6 de daño. 6. ¿Ves cómo el rayo sale de la mano de Irox contra la criatura? Y vuelvo a conjurar. Vale. Rallis. Pues le hago... Voy a probar con un rayo helado, a ver si lo congelo y se queda quietecito. Ahora de repente es súper efectivo. Vale, pues tienes que... A ver, eso es que solo sacas 3 en este dado. Porque no, mal pesado. Tira el... No tiene nada en el que están rellenando. De todas formas, un rayo sería como un ataque a distancia y tendrías un menos 4 porque está cuerpo a cuerpo. Lo digo para que lo sepas. No, ha sacado menos 5 con eso que me estás diciendo. Bueno, a ver, no puedo hacer gran cosa más. Este año te hace la declaración de volver. Espero que sí. Que devolver no, es malo. No, o sea, sé, pagar es malo. Devolver no tu sé. Hacienda. Conjura, o sea, hasta la próxima. Por si acaso. Vale. Pues vale. Juega tú por mí. Pregunto. Pues conjuro para la próxima. Y ya se me queda conjurado hasta que nos encontremos otro enemigo en otro sitio. Porque un minuto. A lo llevas ahí el bueno, y nada, a ver, a se lo planto en la cara. No, qué frío. También te digo que no vuelvas a tirar el set puto dado. Yo puedo usar una acción para salir corriendo en caso de que... ¿Cómo? Yo puedo usar una acción para salir corriendo. No, si sales corriendo es todas las acciones. Claro. Vale, si no quiero hacer eso. Y si salgo de la zona amenazada... ¿Me como un ataque? Sí, depende cómo salgas. Si son 5 pies, ¿no? Claro. O sea, yo si paso, no. Tío, no, para de más pies. Buenas tiradas. Sí. No, tampoco. Porque tienes, quieres tirar. Quiero atacarla y luego irme, porque... ¿Con qué quieres atacarla? Antes me ha quitado 13. Eso es lo que estoy pensando. Corre ya, está. Sí, me ha quitado 13. Vamos a correr. Sí, a 13. Si solo queda uno. Bueno, me ha quitado 7, ¿no? 8 me ha quitado. 8 y 4. Es que me, si me la juego con la mierda esta, que es lo que más le quito, no le voy a dar. No estoy viendo venir. ¿Puedes conjurar defensiva, si es lo que querías conjurar a su lado? No. Que tenía que haber corrido. Sí, lo que me preocupa. Que cuando conjures la defensiva, okay. ¿Qué tienes? Mejor que tirando. Con 15 más doble del grado del hechizo tienes que tirar. No, en mi caso. Tienes que sacar. Y tiras un dado de 20, le sumas tu nivel de lanzador más tu modificador. Por estar lejos de sabiduría en tu caso. Pero ahora sí que tienes cosas. Mi nivel de lanzador es que estás sacando 3. Uno, sí. Bueno, pero es que se me ha pasado desde que empezamos a jugar, o sea... Entonces lo mejor que puede hacer mi personaje es no molestar. Es alejarse lo más posible y meterse en esa corona. Hay días y días. A ver, estás tirando las... Y si conjura la defensiva, luego tengo que tirar el ataque también. Claro. Sí. Sí, es en plan, a ver si puedes usar el hechizo y luego... A ver, pues voy a intentar conjurar la defensiva, me la voy a jugar. Tengo que sacar 17, ¿no? ¿De qué? Sí. De grado 1. Sí. ¿Y cuánto le sumas? ¿Cuántas habilidades tienes? 5. 4 y 1, 5. 16. No lo puedo creer. Pues tiene una torre. El hechizo lo pierdes, ¿eh? Pierdes. Ya. Pero te quedan dos opciones. Tiene el mismo, creo. Puedes irte. Pierdes el hechizo. Aunque no lo haya conjurado. Eso no es cuando conjuras y fallas. No, si fallas, pierdes el uso del hechizo. Torre de dados tienes. Sí. No tiene mucho sentido. O sea, entiendo que cuando lo conjuras y lo tiras mal, lo pierdes, pero si no lo conjuras... No, pero es que lo estás conjurando y... te han roto el, claro, la forma de conjurar. Te has desconcentrado. Es decir, que no lo conjuras. No. Pues eso, no lo terminas de conjurar, pero como ya has gastado el uso para conjurarlo... Ya. O sea, a nivel narrativo me cuesta más entenderlo porque... Estás como, o sea, haciendo, no lo conjuras. Estás como haciendo movimientos, estás en el proceso de conjuración, te estás concentrando mucho en el, intentando esquivar y en un momento de eso sin querer pierdes la concentración y lo has perdido. Sí, 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 es lo que es. Pero quiero decir que no lo conjuras. Pero te siguen quedando, claro, dos acciones. Ya. Hay luces aquí que no veo. No. Pues paso de 5 pies y ahora el... Sí. No, es que no, encima no lo puedo tirar nada. ¿Le has dejado encendido o apagado? Le he dejado como estaba. Si me alejo más... Joder, mierda. Te voy a acción, ¿no? No, porque no sé si voy a hacer ese paso de 5 pies o voy a hacer más. ¿Ellos ya han ido o cuándo van? Sí. Ellos van después. Ah, no, van ahora. Ahora. Porque me habéis la última. Claro, ellos eran los primeros. Pues nada, un paso de 5 pies y conjuro que voy a hacer. Vale. Pues... A ver. Ahora pasa una cosa.
porque creo que esto no se ha dado todavía. Tú estás conjurando y no has lanzado el hechizo. Si te ataca, puedes perder el hechizo. Uy, ¿y eso? ¿Pero una vez lo ha conjurado? Sí, claro. Lo estás manteniendo conjurado, pero no has lanzado. Te pueden... Pues, sí. Pero yo pensaba que era eso si te hacían un ataque de oportunidad mientras conjurabas. No. Hasta que no lo lances, el hechizo lo tienes preparado. Claro. Mientras no lo lances... Claro, si lo... Yo lo entiendo así. Sí, sí. ¿Y te atacan en medio? Si es de nivel 0 tampoco, o sea, pierdes el turno. Entonces, de conjurar. No sé qué hacer. Pero eso lo puedes, o sea, me refiero, no lo pierdes. Tienes ya, que tirar concentración. Otra cosa, o sea, no sé cuánto tienes que tirar, no sé si tienes que sacar la misma tirada. Es 10 más grado del hechizo más el daño recibido. Grado del hechizo, si está en, si es un truco intensificado, sí. Es 0. No, si es intensificado, si está intensificado a grado 1, no, es grado 1. No, no lo voy a sacar. No, pero creo que los trucos dicen que no se consigue, aunque esté intensificado, suena, no, me suena no, que pone que un claro. Truco intensificado no se considera de no. Nivel superior. Pero no, pero a nivel de que no gasta. Es decir, tú como lanzador no te gasta. Aquí dice que no consumen usos de hechizo. Pero intensificado, quiero decir. ¿Por qué no buscas una poción? O ya, te sí, la es poción para pensando, el siguiente turno. Te digo que pociones tenemos, esa ya, ¿no? Pero, sí, ya, me la voy a... la vida. No, sí, sí, ya, busco la poción y ya está. ¿Vale? Sí, que estamos pues, jodidos para curarnos. La criatura se acerca a ti. Falla con el primer tentáculo. Y falla con el segundo. Consigues, mientras estás buscando la poción para tomártela, consigues esquivar los dos sin querer, blanque. Tentáculos. Uy, iba a buscar este. Ryuji. Pues mira, si es la vida, le tendré que pegar, porque es que si no... Con la ballesta. ¿Con la ballesta? Un moco. No, no, que con la ballesta me ha comido una mierda. Ah. Le tendré que pegar. Digo, ¿para qué se pone con el cuerpo a pegar con la ballesta? Dos 17. 21 y 21. ¿Más? Once. ¿Consigues con...? Yo creo que ya. Y se deshace. Y veis. Bueno, te golpea haciéndote 3 puntos de daño profano. Encima siempre me hace 3 con. Ya no. Y veis cómo el fuego, la llama, se vuelve negra. Esta coña ya de los tentáculos estos que me han hecho más daño por pegarles que por pegarles. Se vuelve negra y la puerta totalmente iluminada. Abren las bocas estas caras. Y se abre. Y se abren las puertas. Se han puesto contentas las caras. Y se abren, abre la. Cierra las puertas que hay que. No se van a caer. Cierra no, la puerta. No, no, se van a caer. ¿Qué parece que va a llevar? Bueno, se han abierto. Tampoco hace falta hacer la animación entera. Se han abierto. Es que con ese grito que han dado, pues no sabes por dónde te van a salir. Sí, sí, sí. Ahora las cerramos para hacer un descansito. Ahora las cerramos. La de... Espérate. 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 Que son ya las 4 de la tarde. Y veis qué fiesta. Que se abren a una sala pequeña. Donde podemos dormir y pasar. Y hay... con unas camas comodísimas. Hay como una especie de altar de piedra. ¿Otro altar? Todo cubierto como de... parece como la mitad de esta habitación, de esta sala, está construida, pero la como de la mitad hacia el otro, hacia el fondo, hay como unas enormes como raíces negras que cubren también parte de este altar de piedra que... se entremezcla la piedra con estas raíces y hay como todas estas raíces están inscritas como con runas, con unas inscripciones e incluso hay algunas tallas como de dibujos glifos y en el altar hay una especie de cuenco negro totalmente negro. Que rellena toda la salud y todo el vigor, ¿no? Que lo tocas y revives. Y tiene 5 de haz un Detect Magic. ¿Pero no has entrado ya? No, lo veis en la sala, lo veis. Lo vemos fuera. Desde fuera. Yo, chicos, no quiero entrar.
Yo me quedo. A ver si todavía tenéis puntos de vigor, podemos hacer un mini descanso para que gastéis esos puntos de vigor y los recuperéis en vida. Estoy yo no tengo, pero por si acaso. Yo tengo 3 puntos que me iría bien. Sí, yo me lo voy a gastar. Yo tengo 2 puntazos de vigor. Por cada punto de vigor. Ah, yo he dejado de estar fatigado, o sea, de furia. Sí, furia y fatigado. Yo me voy a tomar la poción. Pero me dura un minuto, así que. Vale. Tampoco es que haya mejorado mucho la cosa, pero bueno, tengo un 6. Bueno, podría ser, pero 6 de 8 no está mal. Bueno, el punto de vigor te lo puedes gastar, ¿eh? Por eso. O sea, te curas eso. ¿Cuál? Esto es vigor, ¿no? Sí. Y el rojo es salud. Pues me curo los 6 y listo. Y no me curo el vigor, me lo voy a curar durmiendo. Claro, por eso lo digo. Ahora, pues el descansito. Has hecho un altar, ¿no? No otro pebetero, sino otro altar. Quiero hacer detectar magia desde... Como tiene un alcance de 60 pies... Sí, lo puedo hacer desde tu casa casi. Sí, lo puedo hacer casi desde mi casa. Yo quiero hacer tirar percepción por si veo... 30 pies. Vale. Me pongo ahí en el umbral. Hay que acostumbrarse a... Estoy compungido, ¿eh? No en plan de voy a hacer tirada de percepción, sino pues estoy mirando lo que hay. Vale, te concentras no, dice lo que tiras, y hay no, como plan, algo dentro de ese cuenco, no me como rodear, algo muy, un foco muy fuerte de, momento, de una aura nigromántica bastante potente. ¿Puedes saber, averiguar algo en plan de para qué es o...? No, sabes. Nada. Me hace gracia. Es decir, no tiene sentido. Las cosas tipo, detectas una aura de nigromancia. Y es como, nigromancia que puede ser desde... Conjuración te vale desde curar hasta comerte una mierda de fuego. Es como... Uno usa. Normalmente tiene que ver con la... la alteración de la muerte. Que de una aura arcana. De las fuerzas muertes. ¿Qué es? Has dicho que había raíces con runas que cubrían sí, parte de... Sí, toda la pared es como enorme, como unas raíces, como si fueran de un árbol enorme, cubriendo toda la pared y cayendo hasta el altar, cubriéndolo y luego entrando en el suelo de la habitación. ¿Puedo ver las runas desde aquí? Tendrías que acercarte un poco. Bueno, pues me voy a esperar. O sea, bueno, me voy a buscar trampas. Pues tira percepción. ¿Los demás qué hacéis? No, yo había dicho lo de las trampas, pero estaba esperando a que terminase de... 11. 9. Os ayudo a buscar trampas. 16. No parece que haya nada... 22. Ninguna cosa peligrosa. Sí. No, 20. No parece que haya nada. Pues me acerco para ver las runas, a ver si consigo averiguar qué es o leerlo. Vale. Yo con el comprender idiomas podría... Ya se te ha... Bueno... Ya se te ha... No, pero ahora... podría lanzarlo otra vez, me queda un hechizo. Sí. Podrías lanzarlo y entender si posiblemente si es un idioma es que legible. Depende, si es un idioma, si son sí. Runas así raras. Claro, por eso. ¿Lo pruebo? Pero seguramente bueno. Yo pueda decirte si es un idioma o no. No, primero pues míralo. Y luego si no de eso... Tú lo ves, pero no reconoces nada. Vale, no tiro nada, ni arcana, ni nada. Es decir, tú estás viendo si es un idioma... ¿Qué? Entonces... Pues yo te digo parece si es un idioma. Idioma y... Bueno, y sí que hay runas que parecen relacionadas con algún tipo de ritual. Pero entonces parece un idioma. Hay o sea, partes que sí y partes que no. Bueno, pues vamos a mirar y intentar entender alguna cosita. Que sobre lamento. Y detecto magia no, en las raíces. Hay una mezcla entre un idioma y otras cosas que son símbolos arcanos. Pues no venga, vamos a ruidos, dice. Ah, dice que pensaba que era alguien hablando. No. Son los dibujitos. Sí. Pues venga. Vale, eso. Claro, vale. Lo pruebo. Vale. Una vez que te lo lanzas, es como que se transforman estos textos que puedes entender. Y parece que son salmos. Son salmos, chicos. Y en general hablan... Salmo, yo te canto. De... como de tiempos pasados. Hablando de tiempos pasados. Cuando
algo llamado... algo a la que denominaban la dama... ¿Te lo lees en diagonal? Paseaba... y cosechaba... a los vivos. Esto dice que lo normal, ¿sabes? En tiempos pretéritos habla de algo que se conocía como la dama y que paseaba y cosechaba a los vivos. Muy dama, muy dama. Y no, que la dama hortelana. Tú al huerto, tú. Y que llegará el día en el que volverá la dama a pasar el rastrillo por los ojos. Pero cosechar. A recuperar. Cosechar vidas. Así. Abasegando las vidas. Sí. Las sí. Vidas. Así es que me parece un templo como demasiado maligno para que. Te va a rastrillar que... los ojos y te va a dar. Esta gente comer, tiene interés. Como... mierda, se supone que va a volver, que un día va a volver a hacerlo. Es como de la muerte, no tiene por qué ser sí, maligno. Es un poco como. Farasma al final, ¿te acuerdas? Era neutral. Ella. Pero quiero decir que los dioses de la muerte no tienen por qué ser malos. No tienen por qué ser malos, o sea, la muerte es parte de la vida. Excepto pues, si eres una de esas medusas. Para ti. Y eso, pues entramos, sí. ¿No? Dentro no, estáis. Ya hemos entrado. Nos hemos hecho dentro. Es que no, la gárgola. Esto no hay decorado. Es una gárgola y ya está. Sí, es un, como un diablillo de era decoración. De piedra. Era de piedra, ¿no? El cáliz era como un negro, muy negro. No. Que Detect Magic a las runas de las raíces y las raíces y. No. No es ningún tipo de hechizo ni nada. Pero parece que se. Que. A ti te. A ver, haz una tirada arcana. Con el dado que no se ve. Ahí está. Uf, he tenido una premonición. Qué flashazo. Uf, 28. ¿28? Sí, sí. Había sacado uno. Vale. Las runas. Entre las runas y un poco lo que te cuenta Rallis, que ha leído, recuerdas en los libros que leíste que hay ciertos rituales que hacen referencia a llamar, como hacer la llamada, cuando los límites entre los planos son más débiles. Hay algunos momentos en los que hay... el límite es casi inexistente y se podría rasgar el velo entre los planos. Uh-huh. Sí, es una buena forma de decirlo. Sí, apunta. Rasgar el velo entre los planos. Es como cuando... Sirius Black. Exacto. Es que eso hasta... En este viaje nos hemos unido ya a un nivel... Se me supera amigo. Me ha hecho una de esas canciones suyas y ha hecho este. Sí, en el fondo era simpático. En el fondo no era tan borde. Claro. No, digo él, lo piensa de mí. En plan, de no era una ridícula, en el fondo el majo. Bueno, creo que tiene el peor pensamiento del río ese, en plan de este, porque me sigue. Bueno, sigue normal, siguiendo. Pero yo no le he acosado. Yo he dicho que es un hombre atractivo porque es muy grande y muy fuerte. ¿Me has visto mis tetas? Claro, de o sea... Cristales. De cristales. Claro. Los pezones de cristales. O sea, en plan, did you stone those tits? Bueno, ¿y qué? Ya está. Pues aquí estamos. La habitación es cerrada, ¿no? Digo, ya está, en plan de... En principio. Se acaba, ¿no? Uh-huh. Que no puedo investigar el cuenco, me has dicho. Porque no puedes investigar. Que no puedas. Cuenco. He dicho que te has detectado desde la puerta y te he dicho que has visto. Ah, pues quiero investigar el cuenco. Vale. Quiero ver que... A ver si reconozco qué es. ¿Ves? Habría sido maravilloso esto, también con la boca abierta como la tienes y tú vas testando. Que en el fondo del cuenco hay un brazalete. No te lo pongas. Sé que te encanta la bisutería, pero no te lo pongas, por favor. Vale. Aquí sí se puede detectar si el brazalete es mágico, ¿no? ¿Podrías ver si es mágico el brazalete? ¿Puedes cernir si la magia viene del brazalete, del cuenco? Sí. ¿De qué? ¿El cuenco está lleno de otra cosa aparte? O sea, está como con algo... Hay como un líquido transparente y esta especie de parece un brazalete porque es algo como que gira en espiral y que más o menos es del tamaño del brazo. Uh-huh. Y está cubierto de un líquido transparente que te deja ver el fondo. Para sacarlo tienes que beber el líquido con un... Casi que prefiero hacerlo con la mano de mago. Dumbledore. Que me está dando mucho juego en esta campaña.
No sé, ¿qué hacemos, chicos? Porque yo estoy un poco pachope, la verdad. Estoy destrozado yo moral también. Y físicamente. ¿Aquí podríamos dormir? Y anímicamente también. Yo llevo ropa con unas raicitas. Yo tengo un... También te digo que deben ser como las 4 de la tarde, quiero decir que tampoco... Pero está bien. Niño, y a las 4 me echan a siesta, que flipas. Una siestita muy rica. Yo no, yo diría que yo diría que yo solo he vamos a conseguir el brazalete y luego ya si eso nos vamos. Claro, es que con la mano poncha. Si sale... Conjuro la mano de mago y... Si sale un bicho podemos también correr todos e irnos. Meto la mano del... este y cojo. Cuando la mano va a atravesar el líquido ves que se deshace la mano. Lo mismo yo no quiero meter mi mano aquí tampoco, quiero decir. Ay, ya no podemos meter al gato. Mete el hacha. No, se queda sin arma. Se puede meter cualquier otra cosa. A lo mejor se ha deshecho porque es mágico. Puede que sea un líquido antimagia. Antimagia. Pues entonces yo no puedo. ¿Qué dicen las runas? Porque yo soy pura magia. Es lo de la cosecha de la dama. Yo ya he leído lo que tenía que leer. Bueno, me dura una hora. Yo puedo seguir leyendo cosas. Hay las raíces. Cojo una de las raíces, la arranco. A ver, no. Las raíces son... La manzana me la como la tía. Como... Ah, que las claro, son raíces así, enormes. Son raíces como de un árbol enorme. Especificado. Hombre, sí, he dicho que eran las raíces bueno, más alguna enorme. Raíz era corta, pequeña, fina. Voy a coger un hueso de la otra con el hacha... Sí, claro, podemos coger cualquier cosa que haya por el suelo. ¿Es que? También te digo, con el hacha cortas un trozo de madera de raíz y a tomar por culo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? En vez de meter el hacha, pues cortas una 15 raíz. Metros la raíz. Ahí voy. Y vamos todos. Si tuviera prestidigitación por toda vaya. La vida, podría mover el artefacto. Qué pena que he olvidado la prestidigitación. No, porque según me entras, haces... La magia de... Prueba la cuerda. ¿Un trozo de cuerda? Ah, pero es suya la cuerda. Yo tengo cuerda. ¿Qué quieres hacerlo con un placer? Vamos a ver si se derrite. Un poco para ver si se muere. Vale. Si lo material también se deshace. Venga, meto la puntita de la cuerda en el líquido. Vale, metes la puntita y no pasa nada. Es agua, tía. Es agua antimagia. Agua antimagia. Sí. Venga, no. No sé, chicos. Pero bueno. Has usado detectar magia y te has oído lo de que era... Aura de no sé qué hostia. De negromancia. Eso. El brazalete. Es que mete la mano y se te sale el esqueleto, ¿sabes? A mí me suena un poco a eso, de hecho. Y si hago un rayo helado... Yo no quiero meter para empezar a helar por la parte de abajo y entonces que flote y suba la sub... Pero yo entiendo que lo que harías es que se congelaría todo igual, ¿no? No, pero igual yo, haciéndolo con mucha mano, mañana consigo que suba esa parte. Uh-huh. Y me gano una monedita. Ah, coge una monedita heroica, por ser creativa. Coge una de las flechas. Es verdad, coge una de las flechas y la sacamos. Vale. Cuando parece que con la flecha vais a tocar, lo atravesáis. Y este líquido. Sí, este líquido es como si no existiera. Y esto es como lo de Dumbledore, hay que bebérselo. Yo miro al techo a ver si es un reflejo. ¿Qué? ¿Y qué ve? Pues ves el techo y ves esas raíces enormes. En el techo. A lo mejor pero es mi otro duda plano. Es el brazalete, o sea, la flecha ha atravesado el brazalete. Sí. Yo creo que solo se puede coger si te bebes el líquido. Pero que se lo quiere ver. No es tangible. El líquido sí, es un líquido. El líquido es tangible. El cuenco no está cerrado, o sea, te lo puedes coger el cuenco. Está como... Forma parte del altar. Es como una pila bautismal. Sí, entonces que necesitamos. Pero una, no es una como traslúcido. Yo en mi cabeza era como. El líquido como es como fantasmagórico, agua. Como traslúcido. No, como el líquido es no... transparente. Es agua. O sea, es que no agua. Tiene como. No, no, que se ve físicamente sí, sí, que sí. Está ahí. Es como vodka. Pues véntelo. No hay nada más. No, en la sala. Si soplamos, se mueve. Se mueve, sí. ¿Sí qué? ¿Se mueve? Si soplamos. Ah. Pero yo iba a tirar ahí bebiendo. No, o sea, quiero decir, ha dicho que hay un altar y las raíces. A ver. No puedo, no me quedan hechizos, pero podría invocar un anfibio. Es verdad. Pero no me queda. Una criatura anfibia que se meta adentro. ¿Si dormimos? Yo dormiría, sinceramente. En Franklin, Littlemore. Si no, si dormiría, yo también dormiría, pero. ¿Puedo con una llamarada intentar evaporar el agua? Ah, no, que no me... Ah, sí, ¿puedo? Inténtalo. Toma llamada. Pone una llamada pero... mantenida ahí. Mantenida, así como... Canalizada. Vale, haces así con la llamada, pero ves que no la afecta.
No se calienta. El líquido. Aparte de que no funciona así, tienes que poner la llama de abajo. No, pero puedo dirigir por radiación, tío. Con la de abajo. Como si fuera una calza. Pero esto forma parte del altar, que es de piedra y es como una pila bautismal. ¿Cómo vas a meter esto debajo del...? No puedes. Congelarlo no ha sido posible. No, la magia no le afecta, no... Ah, la magia no le afecta. O por lo menos yo entiendo eso. Pues no sé, será a lo mejor que tiene que tocarlo la mano de una virgen. La persona más pura. Claro, la persona más sagrada. Yo no virgen. Yo no, que acabo de sacrificar a mi gato. ¿Cuál? Yo soy virgen. Pero... Por eso. Tenías toda la pinta. Pero puro, ¿no? Pues contando que... ¿Que nunca se ha relacionado con nadie? Es verdad. Me mataron a mi amor. No, cuando tenía... Y él solo follas con amor. ¡Hombre! ¿Cuánto de confianza? Bueno, pero con amor no había follado porque sigue siendo virgen. Pues mete la mano. Pues yo follamos. Iba a meter un dedo. Quiero meter el anular, que no sirve de poco. Mete así una parte de tus cristales así. Entonces, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? El dedo. Es que meter un dedo también, ¿eh? ¿Qué vais a meter los dos dedos? Mete el meñique. No, el meñique es como más que el anular, sí, ¿no? Sí, ¿no? El anular, venga, sí, el anular. El anular. Lo meto un poquito, no lo meto hasta el fondo. Meto lo que es... Vale, la puntita. Pues la falange. Oye, ¿y si tiras un poco de tu pelo primero? Atraviesas el líquido y no sientes... Es como si fuera aceitoso. Pero no te ocurre nada. Si estabas esperando que te ocurriera algo, no te ocurre nada. Vale. Pues cógelo. Pues chúpate la... Mete la mano en pues toca el... Pues meto la mano en tela... Y las, vale. Por si puedo agarrar el brazalete, lo saco. Cuando vas y a si llegar a coger. Ocurren cosas, ya estamos aquí 3 horas. ¿Ves que parece como que cobra vida? ¿El brazalete? Y empieza a enrollarse el solo alrededor de tu muñeca. Y ves como. Brazalete de tu muñeca. Va como cosiéndose. Tendido Paco. Ahora forma parte de ti. Paco cosiéndose. Yo tengo fe de que no sea algo malo. Como cosiéndose a tu brazo. Y ves que... Suena fatal. Suena muy mal. Se queda igual, ahí, incrustado en ti. Y ves que es como... La estructura es como si fuera una estructura ósea. Un poco con relieve como muy picudo, muy, como muy afilado, totalmente negro. Y está ahí, unido a ti. Chico, entre los cristales y esto te vamos a llamarle incrustaciones. Bueno, casi, mira, me tengo ahí unos colmillos. Pero... Pero tiene todo, que esté muy... Bueno, pues mira, gusta mi nuevo look. Pues me parece fantástico, te bajo con los... Supongo que no me habéis reconocido con este nuevo look. Pues muy bien. Entonces, voy a ver si me la puedo quitar. No parece que puedas quitártelo. Chico, no puedo quitarme esto. ¿Y cómo te sientes? Pero tienes como más fuerza que antes. Pega un puñetazo a la pared. Tienes poder. Igual lo rompes y lo atraviesas y es Hulk. Puedes convocar a los muertos. Pues yo noto algo. Igual ahora las cosas viscosas te obedecen. En un momento. No puedes tirar spellcraft. Te has como. Al ver todo esto asustado. Hombre. Como que. Sentías como el dolor, pero realmente. Era el susto. Claro, realmente no has sentido dolor. Esto te va a dar fuerza, ¿vale? Era la impresión. Detectarle la magia a la Yo brazo. Creo que eres la dama ahora. Eres la segadora. La segadora de vivos. Y... Te van a cortar el brazo, porque como se supone que todo lo que encontráramos es lo que daba no sé qué... Oyes en tu cabeza... Ay, claro, bueno, mía. Otra vez ya... Oigo Paranormal Activity... Que tenía personalidad. Una voz como de una mujer... La segadora. La dama. Sí, es que bueno, van a ver. Me van a cosechar, chicos. Era el límite entre los planos y han metido toda la mano ahí. La dama que es la que es la te dice... Bueno, a ver qué me diste. Gracias por despertarme.